se queda y crea la fuerza investigativa contra la extorsión en puntos calientes de la Zona 8, Zona 5, Distrito Playas, Santa Elena y Distrito Metropolitano de Quito, donde el secuestro y las vacunas no le han bajado la cabeza al Plan Fénix. A este momento tenemos 335 secuestros que han sido reportados a nivel nacional y paralelamente 1.697 extorsiones a nivel nacional. Es un bloque policial potente, compuesto por los mejores elementos de inteligencia. Con la logística adecuada y sobre todo con la articulación transversal con la Fiscalía General del Estado, con el ECU-911 y con otras instituciones de cada uno de los territorios. Que toda información se la canalizará de manera reservada. Ya se han hecho las coordinaciones en los diferentes ECU-911 en los cuales nosotros vamos a intervenir con la finalidad de que esté un policía permanente de la UNACE. También habrá una unidad de ciberdelitos. Todas las acciones de la FICE a través de la Operación Libertad, que informará al detalle cada golpe. En donde se dará a conocer a la sociedad ecuatoriana los diferentes operativos desarrollados por la Policía Nacional en relación a la intervención de este delito en cada uno de los territorios antes indicados. Para este cometido se sumaron 780 agentes de los 2.200 que se graduaron el 13 de marzo. Van a controlar además el tráfico de armas en ambas fronteras. La FICE estará articulada hasta que bajen los índices. En serio, informó Jorge Escobar.